uno llega a acuerdos, ¿verdad? Los acuerdos son muy importantes. Ahora, ¿por qué no le pusiste en claro desde un principio las cosas? Yo le dejé claro desde un principio las cosas a Diana. Le dije, ¿sabes qué? Vamos a ser amigos, no vamos a involucrar sentimientos. O sea, esa parte para no llegar a lastimarla. Porque yo sé también, o sea, a mí me gustaría que me hablen con la verdad como yo lo estoy haciendo. ¿Y después de cuánto tiempo? Desde un principio yo te lo dije. Todos lo sabían. ¿Y cuánto tiempo llevábamos así? ¿Y hasta las familias? ¿En las familias? Entonces eso seguía siendo amigo. No, las familias no. Las familias a ti te conocieron porque tú llegaste ese día a mi casa y hasta mi mamá se enojó conmigo. Porque tú mismo me decías, ven a mi casa, te extraño, quiero estar contigo. Pero yo te decía que fueras para que tuviéramos relaciones, no para que fueras del diario. Y lo sabía. ¡Ah, güey! Lo sabía. Teníamos muchas relaciones sexuales. Eso es obvio, yo lo sé. Yo lo sé. Pero no, no, ese no es mi hijo. No es mi hijo. Ese no es mi hijo. Laura, de verdad, ese no es mi hijo. Yo estoy seguro porque un hijo es cosa de dos. Yo siempre, si no ocupábamos el preservativo, siempre le compré las pastillas. Pero no se las tomó. No se las tomó. Los jóvenes deben tomar las pastillas. Deben tomar, o sea, perdón, usar el preservativo. Y o sea, y si con eso me quiere amarrar, la verdad es que no va a poder. Yo también vine aquí para una ayuda, para ver si podía hacer algo yo, porque la verdad es que siento a veces, ya, llego a la casa... ¿Qué dice el abogado? Acá puede denunciar acoso. Efectivamente, aquí puede haber una situación, una denuncia por violencia familiar, porque finalmente sí existe una relación... cada quien en su casa, pero sí existe una relación y hasta está embarazada la señora. Puede solicitar medidas de restricción para efecto de evitar el acoso telefónico, las visitas al lugar del centro de estudios, a su casa. Sí se puede restringir eso. Se puede hacer una medida restrictiva, pero ella quiere denunciarlo también. Pero si no se hace responsable, yo lo voy a meter a la cárcel, Laura. Y le voy a meter un odio a tu hijo. ¿Cómo me vas a demandar? Que estés en la cárcel, que estés con otra mujer. Pero... Tú no vas a estar con otra mujer. Yo no quería hijos, si te lo dije desde un principio. Porque el único hijo que tienes es conmigo. Yo quiero hacer mis planes, yo no quiero nada contigo. Tú te vas a casar conmigo. La única relación que teníamos ahorita termina porque yo no voy a estar con una persona como tú. Yo no voy a estar con una persona como tú. No lo decía antes porque no sabía los problemas que tenías, que me querías, que tenías que estar a fuerza conmigo. No, estás obsesionada. Quiérete tantito, quiérete tantito, Diana. Pero yo te amo a ti. No, 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 tú, pero debes de quererte a ti primero para después amar a alguien. No, no, Diana. ¿Podemos cambiar de lugar, Diana? Es que Laura, estoy... ¿Estás rojo? Sí, me puse muy tenso porque la siento muy cerca. A ver, siéntate acá. Le encantaba estar conmigo. Y ahora ya no. Tú siéntate acá. A ver, vamos a calmarnos. Deja de acosarlo. Si te está rechazando, no, por favor, hay que tener dignidad. Se lo suplico. Muy bien, pero si eres bien acosadora. Eso no es amor. Yo no creo que el amor sea eso. Yo no, perdóname, yo por mi experiencia también he cometido esta locura, ¿sabes? Pero por eso mismo después me he dado cuenta de que el amor no es eso. Si él no te dice que no, el amor primero es de dos. Pero él me dijo que sí me ahora, quería, tú, me amaba. Tú, ¿por qué no te ponías el forro, papito? Una sola vez que tú tengas sexo con una persona sin condón, puede dar, digamos, un bebé. Entiendo la responsabilidad y por eso también compraba las pastillas y se las compraba. Pero si no se las tomaba. Ella me decía que sí, yo confía en ella. Entonces, ¿confiabas en mí? Yo confiaba en ti. Entonces, porque... yo también confiaba en ti. Es que ¿para qué querer amarrarme con lo que pasara, lo que pasara, ibas a estar conmigo? ¿Por qué quieres amarrarme con a ver, una cosa es confiar en que tú tomabas las pastillas... Y otra cosa es confiar de que si salías embarazada, él se iba a casar contigo. Porque ahora estás a punto de que te boten de tu casa. Pues sí, porque yo no... Eso es lo que yo tengo miedo, finalmente. Él se va a casar conmigo. Y si mi mamá me echa, no imagínate yo pidiendo dinero en los semáforos. Eso es lo que me preocupa quiérete también. Quiérete tantito, imagínate. ¿Tú te casarías con alguien que no te quiere? ¿Eso vas a esperar conmigo? Tú sí me yo quieres. Yo no te quiero. Es que tú sí me quieres. No, así no te tú quiero. Sí me yo, quieres. No te, yo no conocí a esa estás Diana. Estás unido, pero no ya es te cierto. Dije... Cuando veas a tu hijo y que tenga tu carita, yo no voy a tener a ese bebé ni siquiera es mío, no estoy seguro de que sea mío. De verdad, lo vas a amar y vas a cambiar de parecer. No, yo no voy a hacer nada. Y vamos a hacer esa bonita familia, esos sueños. No, no, yo no quiero tener familia. Sí, yo te mira, yo puedo trabajar para no, tú no vas a trabajar. Pero lo que tienes que hacer es protegerte, tratar de procurar tu salud, lo que tienes aquí en la cabecita, porque si estás mal, quiero que te cases conmigo. ¿De qué estás haciendo para tenerme aquí, para querer casarte conmigo? ¿Ya viste? Entonces, y a mí debo decirme parte el corazón porque esta niña es lo que es producto de una carencia de cariño, de amor de su padre. Y entonces estas niñas que viven una infancia como la de ella, abandonada a los 5 años, obviamente estas niñas buscan al primero que se les cruza
y le ponen y depositan en él todo el amor y el cariño. Entonces, pero no es a él, es a todo lo que tú no has tenido en la vida. Sí, mi papá nos abandonó, pero yo no quiero repetir eso porque yo no sé, él no es como mi papá y por eso yo quiero que se case y hacer una familia. Yo no quiero pasar lo que pasó a mi mamá. A mi mamá, mi papá lo engañó con mi propia tía y mi mamá lo perdonó. ¿Con tu tía? Sí, y le perdonó eso. Entonces, ¿cómo no me quiere apoyar? Si no me se casa conmigo, ¿cómo no me quiere apoyar y me quiere abandonar en la calle? Es que yo no te voy a abandonar, simplemente yo no quiero que sufran pero los niños ahorita. No, imagínate que tengas al niño. ¿Qué le vas a ofrecer? ¿Qué estudios tienes? Yo por eso te hablé desde un principio que yo no quería familia. Por eso te digo yo que no vamos a trabajar. Imagínate y vamos que se a sacarlo ofrece. Adelante. Es que no es nada más trabajar y sacarlo adelante. ¿Qué salud le vas a dar tú? Que sus papás estén juntos. Pero no se puede hacer una familia así, Diana. No se puede hacer una familia así. Pero es que tú sí me amas. Yo no te amo, Diana. El trato fue claro desde un principio. No vamos a involucrar sentimientos. Y después nos podemos... Nos vamos a casar y... No nos vamos a casar, Diana. No nos vamos mi a casar. Amor, a ver, linda, ¿qué es lo que está pasando acá? Es muy triste, de verdad que yo estoy a punto de llorar también porque sí. Me parte el corazón. Ese es el reflejo de su infancia. Así es, Laura, yo creo que tú lo describiste muy bien. Toda ella está llena de esta idealización que yo creo que sabemos quienes ya tienen experiencia en estos casos de la vida, que las personas cuando... Eso es una idealización muy corta, muy concreta. Y además él es el vivo retrato de su papá. Por eso es que yo digo que tenemos que romper cadenas, porque generalmente la chica busca a uno como el padre, y el padre fue un desgraciado. Bueno, no digo que sea un desgraciado él, pero sí debió cuidarse y usar el condón para evitar. Y se veía que la chica estaba enamorada y obsesionada con él. Debiste, mi amor, ponerle un hasta acá. Lo hice, Laura. Muchas veces lo hice. Pero yo ya estaba enamorada de ti. ¿Ya para qué? Es que eso ya no es amor, bien, eso es obsesión. No me hubieras dicho que me amabas, no me hubieras dicho que yo igual. Nunca te dije que te amaba. Sí me lo dijiste. Te contestaba dijiste que era igual mensajes. El sentimiento, pero pues no, no, yo de mi boca y en, hasta entonces, en los mensajes jamás salió un te amo. Nada más pasaba de fajes, entonces ¿por qué intimidamos? Porque eso es lo que se busca de un hombre y una mujer. A ti, porque si no quieres responsabilidad y solamente quieres relaciones casuales, es a eso, llegas al trato que nosotros teníamos desde un principio sin involucrar sentimientos. Pero ese trato era al principio, después de meses era ya al principio, eso lo consultaste conmigo. Ay, Dios mío, de mi vida, qué historia la que tenemos acá, tan común entre los jóvenes.